Eduardo Espitia fue mi padre. Mi padre. Cuando tenía 13 años, él falleció, pero sí recuerdo muy bien cosas de la infancia con él. Mi papi llegó trabajando en una casa flotante, llegó como contador de esa compañía alemana, midiendo las profundidades del Golfo de Urabá. Y en esas pasaderas de ida y venida, nunca había llegado aquí a Necoclí. Ese día le tocó, llegó, se bajaron, y se enamoró del pueblo. Y enseguida le dijo al jefe de la compañía que él se bajaba de esa casa flotante y que no iba a continuar. Y se quedó aquí, trabajando. Y en la esquina, aquí frente al parque, había una tiendita de madera con techo de zinc, pequeña, de un señor Felipe El Hach, el cual le preguntó que si quería vender, que él se la compraba. Y Felipe dijo que sí, que se la vendía. Y mi papá le compró la tiendita y se quedó aquí en Necoclí. Eso fue más o menos por allá en el 37, 38, por ahí pudo haber pasado. Cuando llegó por acá tenía más o menos, yo le pongo por ahí unos 38 años. Mi papá nació en Quetame, Cundinamarca. Sus primeros estudios los hizo en la escuela de allá. Ya mi papá, a medida que fue creciendo, pues él se fue estudiando, estudió en Choachí, en Zipaquirá, y más tarde fue normalista y se dedicó a estudiar bilingüe, inglés y francés. Y fuera de eso, estudió contabilidad también. Y fue profesor en el colegio en Zipaquirá, donde estudió. Fue profesor de idiomas ahí, mucho, muy inteligente. Él veía las cosas que se le venían, él sabía lo que podía hacer, con esa ambición se le veía. Mi papá, desde que vino a Necoclí, él venía como con un ideal de superación, porque él en Bogotá se relacionó por lo alto. Él estuvo en una secta de masones. Entonces allá se codió con los Lleras, con los Santos. Cuando ya vino por acá, ya venía con ese grado de cultura. Y por ese, creo yo, que es el motivo que llegó acá, con esas ganas pues de ser alguna persona en el mundo, en Colombia. Y esa es la realidad de las cosas. Especial, muy cariñoso. Él decía que a la mujer nunca se le pegaba con el pétalo de una flor. Yo creo que por eso es que somos tan groseritas nosotros, porque nunca nos llegaron. Pues mi papi, mi mami se fue más templada, es más templada. Con sus 90 sigue templada. Venga pues, perro. Chuchi. Venga. Usted, ¿por qué está así? ¿Usted, por qué es así? Imagínese. Un señor de esa talla, y aquí vino Carlos Lleras Restrepo. Comió aquí, ahí en el comedor. ¿Sí? Vino Pío V Rengifo, gobernadores. Jorge Pérez Romero. Bueno, y infinidades, muchos personajes que en este momento no recuerdo.
Pero y muy querido, aquí el pueblo lo quiso mucho. Pues lo que yo he oído, y así, fue alguien muy querido, muy especial, y no solamente aquí en Necoclí, en San Juan, en Turbo, en Arboletes. Él vino con esa ambición, porque él no, por allá vino sin, económicamente pues, apurado, con los zorritos que compró la tiendita esa ahí, y ahí vendía yuca, plátano, arrocito, y se fue haciendo, la única tienda del pueblo, imagínense. La gente llegaba a comprarle a él. Y él muy formal, pues la gente lo atendía. Claro que el personal a veces muy reacio un poco por el color de él. Como él era mono, ojiazul, y acá todos morenos, pues, había no tanto las mujeres, sino los hombres. Le tenían cierta cosa, ¿no? Pero a lo último ya se acostumbraron. Él fue el líder de la zona, claro. Vieron que el tipo era así, era porque quería progresar y quería que la zona le surgiera. No, pues Necoclí en ese tiempo, cuando yo alcancé tu uso de razón, habían 1, 2, 3, póngale 5 calles. Y aquí el parque, donde está el parque ahora actualmente, era una loma. Había un palo de ciruela, un palo de chumbimba, un árbol de caña fístula, una palmera y calles muy estrechas, las casitas eran de caña flecha y los techos de palma. Aquí se viajaba para Turbo antes por la playa y a veces se salía a la carretera, pero allá adelante, por el 2, por el 1, se salía aquí por el Bobal anteriormente. Cuando se llevaba ganado para Medellín de aquí, se despachaba era por la playa. 2 o 3 días, llegaba hasta Punta Piedra. Ya en Punta Piedra se salía al camino de herradura. Y ahí se iba hasta Luna, en el Luna era que estaba ya el embarque, hasta allá llegaban los carros. A él le tocó ver carro aquí ya, le tocó ver 1 o 2 carros. 69, yo aquí voy ya más o menos así, póngale en el 69, ¿sí? Con don Pedro Gaviria. Yo recuerdo que esa vez llegó don Pedro y se reunió con mi papá, ahí en toda la esquina, en la gallera, y ahí charlaron. Ave María, un carro, imagínate. Llega. Y las escaleras, los puentes eran de palo. El río, el puente Oval era unas vigas. Y por ahí tenían que pasar los carros. Está ahí. Él decía pues que él no era partidario de eso, pero que había que aceptarlo. Porque al venir el progreso venían los problemas. Robos, atracos. Y vea lo que está pasando. Y usted ve generalmente cuando suceden cosas así, los primeros que llegan son los malos. Vienen de fuera, ¿sí? De hacer maldad y lo están persiguiendo, entonces viene para acá para todas escondites. Y aquí son los doctores. Entonces, eso es verdad. Pero hay que aceptarlos. Esa es la realidad de las cosas. Hay unos que se vuelven buenos al venir por acá y otros que siguen con sus maldades. Primero fue muy transparente, él actuaba con toda bondad en su modo de ser, se metió a ayudar a la zona, a favorecer a la gente y la gente se fue acercando a él y cogió el mando aquí en un día de elecciones y el pueblo votó esa vez.
fue al Partido Liberal. Y el Partido Liberal aquí siempre ha tenido, o es, un pueblo liberal. Me tocó presenciar también ver en esos tiempos cuando a mi papá lo persiguieron mucho los conservadores. Y ellos venían más que todo por la persecución de mi papi, porque era jefe liberal de Urabá. Entonces ya mi papá ya se hizo muy, pues, la persona muy reconocida en la zona. Ayudaba al conservador, ayudaba al liberal, al comunista, al que fuera. Él no le importaba el color de la persona, no le importaba nada, sino era ayudar. Cuando paso por allá, todo el mundo habla bellezas de él. Fue una celebridad. Yo me siento muy orgullosa, de verdad, que a veces uno no valora lo que es mi papá, que fue una persona que hizo muchas obras, que es muy generoso, que esto, pues vea. Cuando uno va por una vereda, que hace tiempo no va, y se presenta, mucho gusto, Jairo Espitia. Hijo de don Eduardo, hombre, venga, eso lo abrazan a uno. Entonces son cosas que a uno lo agradan, ¿sí? Recuerda, esas cosas a mí me satisface mucho. Pero sí, todo extranjero que llegaba acá tenía que ir donde él, por el idioma, ¿sí? Entonces, todo el mundo iba allá a hablar con él y él le ofrecía tinto. Mi papá, para ofrecer tinto, tenía el palito, pues, ¿sí? Llegaba y enseguida y mandaba a buscar el tinto. De aquí salía una jarra con tinto para darle a la visita. Ese tinto muy sabroso, hecho con canela, ¿sí? Un olor muy, muy, muy ameno. Fue muy querendón y muy... No, todo. Era un papá también para ella. Y con nosotros, pues imagínate, nos consintió, nos da todo lo que nosotros queríamos. Eso era... No tenemos nosotros con qué pagarle eso a mi papi. La educación de él, que nos dejó a nosotros, y nosotros bregando también a hacer lo mismo con nuestros hijos. Esta foto estaba yo en Bosa, y mi papi nos iba a visitar a Bogotá, allá al colegio, y salíamos. Y en la séptima, como con décima, más o menos, por ahí con novena, íbamos un día, nos tomaron la foto en la calle. Nos dieron un papelito, eso tomaba la foto y nos daban un papelito. Y nosotros después fuimos a reclamarla. Yo recuerdo que esa foto, porque mi papi dijo, vea, nos reconocieron que somos montañeros. Sí, mucho, mucho. Confianza a todos, pero nosotros teníamos confianza, pero mucho respeto. ¿Sí? Y lo quisimos mucho, pero mucho respeto. Del interior, si era voz del interior, como un poco tirando a rolo, ¿cierto? Pero con el tiempo que fue aquí, ya se le metió como la parla del antioqueño, ¿sí? Pero nunca la cogió, pues, así definitivo, ¿no? Y a veces el costeño de vez en cuando, ¿no? Cualquier cosita, pero no era así, pues, como... Esta semana cumpliría mi papi, el 2 de marzo. Cumpliría 110 años, ¿ah? ¿Cómo pasa el tiempo? A él le gustaban mucho los animales. Él tuvo un tigre, tuvo una danta, tuvo venado. Y todos esos animales los consentía. Él, que él era muy querendón. Tenía una boa aquí en la casa, una culebra grandísima. Dormía con ella. Él dormía en una hamaca y la boa abajo. Imagínense.
la casa campesina. Él dio el solar y los campesinos dieron la madera para cuando llegaran de sus veredas y no tenían dónde dormir, encontraran dormida. Él en eso tenía que estar pendiente de la comunidad, era como el papá de todos. Yo creo que él dio más a la gente afuera que a nosotros, pero sin embargo yo estoy muy contento, porque a nosotros nos quiso y nos dio todo lo que queríamos, nos lo daba. El barrio Caribe, esas eran 6 hectáreas. Tenemos Simón Bolívar, los barrios Casas Verdes, Alejandría, el barrio de los profesores, todos los barrios que hay hacia el norte, que están incluidos, están metidos en la hacienda del Cucharo. Esos fueron en tierras de mi papá. Todo. Y fuera de eso, los primeros que comenzamos a vender lotes, y muy baratos en esos tiempos, fuimos nosotros los espíritus, con mi papá. Y ahí, en esas cosas, fue que él donó donde está el liceo ahora. Donó donde está la guardería. Donó ahí donde está la casa campesina. Por la calle esta del Cucharo, que se pasa por la alcaldía, una casa grande que hay al fondo. Y en ese tiempo eso era de madera y era una casa campesina. Por eso la llaman la calle del Cucharo, porque daba hacia la finca del Cucharo. Por eso. Muy social, muy sabio. Él todo era... Imagínate que aquí comíamos todos a la misma hora. Todos. Todos comíamos a la misma hora. Y todo era en bandeja. Una bandeja de arroz de aceite, una bandeja de arroz de coco, las bandejas de con los frijoles. Cada uno con sus... Él se sentaba en la mitad de la mesa. Y todos sus hijos alrededor de del comedor. Y él era el primero que se servía la comida. Y enseguida pasaba por el lado derecho a los demás. Y nosotros íbamos cediendo y servíamos. Después cogía la carne así. Y nos íbamos, si queríamos tomar agua en el transcurso de la comida, lo que teníamos que hacer, el vaso estaba boca abajo, llegábamos nosotros, lo volteábamos y volteábamos un patito al vidrio. Entonces ya él entendía que queríamos agua. Y entonces él servía el agua. No nosotros, él no lo servía a nosotros. Yo creo que imagino que... Y todas esas cosas nos sirvió mucho. Cuando íbamos a Medellín, a Bogotá, a comer en banquetes, nos ponían 3-4 cucharas, tenedores, lo mismo, no sabíamos qué hacer. Entonces él nos decía, no comiencen hasta que yo no comience. Y fíjense, ¿qué hago yo para que ustedes hagan lo mismo? Listo, papi. Y él cogía la chiquita, nosotros después cogíamos la chiquita. Y cogía la grande, cogíamos la grande. ¿Sí? Y así nos fuimos acostumbrando a sus comidas especiales que invitaban en todas las ciudades de aquí de Colombia. Aquí llegaron unas monjitas de la Madre Laura en esos tiempos. Y recuerdo mucho que había la jefa superiora, era la Madre Catalina, muy avispadita, muy arisca, pues, para... Y mi papi les ayudaba mucho, en Caimán. Y les llevaba vestido de baño. Y les hizo poner vestido de baño un día. Y las hizo bañar en el mar, a todos. Oye, mi papi me contó esa historia y eso era muerto de risa. Porque nunca había visto una mujer en vestido de baño, una monjita. Y ese día le tocó ver a la monjita en vestido de baño. Él aquí llegó a tener 16 perros. Unos perros chapoles con unas orejas. Eso consiguió unos perros de allá de Popayán, de los Valencia. Y el Moleón Valencia, esa familia, les gustó mucho la cacería. Tuvo muchos perros. Aquí tenía una señora especial para los perros. Ahí le cocinaba solamente a los perros.
y todos los jueves, sagradamente, salíamos encadenados esos perros, no, aguantándolos. Y cuando íbamos más o menos por aquí, como a unos 100 metros, que eso era montaña ya, ahí soltábamos los perros. Entonces cogíamos guagua, ñeque, armadillo, saínos, de todo. No, no había jueves que no se matara algún animal, pero a él le gustaba mucho la guagua. Él era feliz con la guagua. Y mucho la cacería. Eso fue muy duro. Yo estaba recién salido del Politécnico. Estaba trabajando ya acá en el Cuyaro. Ya había cogido el mando desde esa finca. Mi papá estaba muy contento conmigo. Iba casi todos los sábados, me visitaba a la finca. Y él estaba viendo que la finca iba para adelante. Y se fue tranquilo, contento, porque iba a mejorar todo. Una buena casa, buenos corrales, a ponerle luz. Se fue el martes y el sábado lo cogió. La muerte. Muy duro, imagínate que el pueblo duró 3 días de luto. Aquí se decretó 3 días de pueblo. Y mucha gente todavía dice, vea, don Eduardo hace mucha falta. Porque era un político de lo que decía. Esto era así, muchachos, y así era, ¿sí? Ahí no había beneficio para él, nada. Imagínense que cuando era diputado, el sueldo de él se lo pasaban a la monjita de la Madre de Dios. En ese tiempo, el diputado ganaba como 3.600, ¿sí? Y él sagradamente le daba eso a las monjitas. Me gusta mucho la gente y la tranquilidad del pueblo. Y aquí todo el mundo lo conoce a uno, lo estima a uno, lo valoran. Eso para mí es muy importante, la gente agradecida vale mucho. Agradecen.